Hola, buenas noches. Hoy estamos de cartelera concurrida y continua. Un placer aquí, Pablo Impeluso de Enfoque. Estamos súper felices que nos estén apoyando. Estamos con el festival. Mucha gente está entrando a ver los largometrajes y cortometrajes que tenemos, tanto de ficción, de documentales y de animación. En las tres categorías, espectacular. Tenemos una selección muy buena. La curaduría estuvo muy buena y el jurado estaba súper contento. Tuvimos la gente apoyando de la Asociación de Documentalistas, ADOC PR, que les agradecemos un montón siempre el apoyo. Y nada, lo próximo que tenemos por ahí, estuvimos toda la semana súper cargados. Vayan a ver las entrevistas que tuvimos con el senador Juan Dalmau, tuvimos a Eliezer Molina. Hoy, más temprano, a las 4:30, tuvimos a Alexandra Lúgaro. Hicimos bastante preguntas, siempre con el mundo del cine, para ver cómo nos puede apoyar, cómo ve la industria del cine, de los festivales, que es bien importante, de la cultura, no solamente pensar en el tema económico, sino también en el tema cultural. Y tenemos varios personajes, actrices y un director bien trabajador, que nos va a hablar un poquito de todo eso. ¿Qué tenemos por aquí? Miren. Tenemos a una charla con Itziar Ituño, la actriz de Casa de Papel, en el horario de Puerto Rico de las 12 p.m. Todavía está a la venta. Tenemos gente de todo el mundo que quiere ver esta charla. La verdad que tuvimos mucha suerte con la convocatoria que ella trajo para el festival. También vamos a tener a Luis Guzmán. Aquí lo tenemos con la fecha. El 27 de septiembre, Luis Guzmán y su hijo productor, bien querido, lo va a entrevistar nuestra amiga Laura Alemán. Así que estamos súper contentos con ella. Allá desde Los Ángeles, estamos por todos lados y lo va a entrevistar a Luis Guzmán y a CEMI. Y el 26 de septiembre, 11 de la mañana, tenemos a César Vázquez, también de Proyecto Dignidad, que lo vamos a estar entrevistando. Y vamos a ver por qué los demás candidatos, Charlie está como que sí, que no, alguna vez se dice que sí, después el asesor le dice que no sé. De Perluigi no lo hemos visto ni en los centros espiritistas, no lo pudimos captar y bueno, nada. Vamos a ver cómo podemos continuar para ver si ellos pueden venir a hablar con el mundo del cine, a ver su opinión con respecto a lo que tendríamos o lo que nosotros le podemos también opinar y a ver, reflexionar sobre todo este tema. Y ya estamos, no vamos a hacer perder tiempo. Yo me voy a tomar el atrevimiento de tener un honor personal, de traer a Johanna Rosalí primero. Es un placer para mí, es un honor. Grandes amigas, especialmente Griselia Cruz. Es muy amiga mía y siempre me ha hablado tan bien de usted y me decía cuando trabajaban juntas en Canal 6, en WIPR, y ella me comentaba como que era una sabiduría caminante, que decía que sabía de todo, que investigaba todo, que sabía. Sí, es demasiado buena. No, pero... Kiki, la famosa Kiki. Nosotros trabajamos juntos editando en la época que ella trabajaba videos musicales, en un momento que se pasó al underground, ella, pero después trabajó muchos años, sigue trabajando. Hay que hacer de todo. Y después trabajó muchos años en televisión y ella siempre me hablaba de usted como una referente realmente, y más que nada porque decía... cosa que le preguntamos, tema que habláramos, ella sabía. Así que me tomé el atrevimiento, ni le pedí permiso a Eduardo Tránfor Ortiz, pero realmente quería sentir este placer de poder hablar con usted, porque de verdad me siento hasta emocionado, porque siento que parte de la cultura de Puerto Rico la tenemos con usted, así, y con tantos años de trayectoria, que vamos a hablar un poquito de eso. Así que, claro. Muchísimas gracias. Ahora sí, se me va a enojar. Eduardo, ¿cómo está usted?
Micrófono, micrófono, micrófono. Prende el micrófono. Ajá, le quité el mute. Disculpame, 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 pero no, me quería tomar este atrevimiento. No, no, estoy bien. Tomar todo el tiempo que es necesario, porque tener a Johanna presente, eso es un honor. Todavía yo no lo creo que trabajé con ella. O sea, para mí es wow. Lo mismo te habrá pasado a ti, me imagino, cuando le acercaste el guión, me imagino, y eso yo quiero que me cuentes. Cuando le acercaste el guión, estabas así temblando en tu casa, decías, ¿me aceptará o no me aceptará? Pues mira, te soy bien, bien, bien honesto. El que hace el acercamiento a Johanna fue el director de casting, Gary Holm, porque yo en mi vida, o sea, yo, ¿quién no conoce a Johanna? Pero yo jamás pensé que iba a tener la oportunidad de trabajar con ella, porque siempre la vi en las big leagues, ¿verdad? En las ligas grandes, y yo pues todo, trato de hacer mi trabajo. Y entonces Gary me dice, mira, se lo envía a Johanna. Y yo, ¡otra, qué cool, qué chévere! Pero no tenía la esperanza, ¿verdad? No por mala gana, ¿verdad? Pero no quería emocionarme. Y de repente me llamó, mira, que Johanna lo leyó, le encantó, que sí. Y yo, ¿en serio no juegues conmigo? Pero sí. Y después me acuerdo que dije, cuadran una cita con Johanna. Johanna vino a la oficina y empezamos a hablar del personaje. Hablamos de los personajes como por 15 minutos y después 45 minutos más fue yo preguntándole a ella de su carrera, de su trayectoria, de las novelas. Y yo súper emocionado. Y todavía, como digo, todavía lo contento. ¿Perdón? Que dice que también te preguntó a ti. Yo también porque... te hice muchas preguntas a ti. Sí, no, fue una conversación... Porque es una mujer muy educada, pero... pero fue una conversación bien hermosa la que tuvimos. Nunca la voy a olvidar esa primera vez que me reuní con Johanna en la oficina. ¿Qué le gustó del personaje, Johanna? Por favor, cuéntenos. El personaje de la abuela tiene un arco dramático muy bonito. Comienza totalmente apagada, muy entregada a la vejez y a la soledad, a la inactividad. No se valoriza, no se cuida. No, la tristeza la ha embargado. Y según va ocurriendo drama, ella va floreciendo como una flor que se abre, que cuando le cae el rocío mañana, que es lo puro de la gente entiende, sucede durante es, las personas entienden que según nos ponemos viejos, nos vamos marchitando, pero este personaje sucede todo lo contrario, ella va floreciendo y termina la película en una alegría y en una felicidad y una hermosura también. Siendo una mujer vieja, es una mujer vieja hermosa. Hermosa, feliz, dicharachera y hasta bromista y un poco pícara. Ahí me parece que la pegó con usted, porque por lo que me dijeron que usted también, bien con las redes sociales, bien tecnológica, me han chimentado trabajando mucho con muchos principios, valorando el LGBTD, como que la veo bien y bien también política, opinando, la veo bien actual, la veo bien joven, me parece a mí, por su accionar, ¿o no? Pero por supuesto, ¿por qué no? La vejez no es necesaria para sentarse en un sillón a ver el tiempo pasar. Todo lo contrario, es para poner a funcionar todo lo que uno ha vivido y toda la sabiduría que ha podido adquirir y al que se acerque a pedir consejo, al que se acerque a pedir una tutoría, al que se acerque a pedir una guía, pues estar ahí. Cuando Gary me llamó y me dijo, mira, el director que ha hecho esta película y esta película y esta película, y pues yo dije, pues mira, vamos a leer ese guión, y me pareció tan tierno, tan hermoso. La verdad es que está muy redondito el guión, muy lindo, muy lindo. Excelente. Y entonces, usted tiene nietos, yo sé que tiene nietos. ¿Se imaginó una nieta como Mónica Pastrana? Soy una feliz abuela, tardía, muy tardía, llegaron bien tarde,
Pero sí. Sé todo el tiempo del mundo. Bueno, está bien, se lo disfrutaron. Pero se imaginaba una nieta como Mónica Pastrana. Dos en California. Ah, pues mira, yo no dudo que Olivia Gabriela, mi hija mayor, que tiene 4 años, sea como Mónica, es más, ya es como Mónica Pastrana. Peletera, ella no se detiene un momento, ella siempre tiene algo entre manos. Así que, y ella, mira, ay, además que se conocen, yo sé que Mónica la conoce y la quiere mucho. ¿En serio se conocen? Claro. Hola Mónica, un gusto conocerte. Igual, beso transfer, Johanna. También tenemos acá en Enfoque alguien que te quiere un montón, que es Laura Alemán. Ay, ¿dónde está Laura? No la tenemos acá, ella está en Los Ángeles. Ah. Está descansando. No, pero digo, ella forma parte de Enfoque porque mañana las entrevistas las va a hacer ella. Y, pero también, después vamos a mostrar, no sé si se puede mostrar un comercial, no sé, de Axe que hiciste y no sé qué. Ay, Dios mío, con ella. Con ella, justamente. ¿Cómo fue esta participación, esta actuación, este placer de trabajar con Johanna? Cuéntame. Ay, Dios mío. Primero fue bien intimidante cuando me enteré, y esto yo se lo dije a ella. Yo creo que todos estábamos igual cuando por fin la tuvimos en el set. Fue como que, shh, silencio, que aquí está Johanna. Y yo creo que de alguna manera u otra fue como una escuela. Como una escuelita, porque a mí siempre me gusta absorber información y me gusta preguntar mucho, y yo creo que en el tiempo que tuvimos libre entre escena y escena, además de discutir, ¿verdad?, lo que íbamos a estar trabajando en el transcurso del día, hablábamos mucho sobre sus experiencias, cómo ella ha llevado su vida, ¿verdad?, viviendo del arte. Y todas esas experiencias me las fue contando, y uno no, o sea, es inevitable tú sentarte a escucharla. Excelente. Ah, mira, justo parece que iba a ingresar a Linet, pero parece que está teniendo problemas de internet, porque una falta de respeto tenerla ahí a una actriz de la categoría de Linet, pero no, parece que tiene problema de internet y se está desconectando. Entonces, ¿cómo fue? Y Johanna, ¿cómo fue la actriz? ¿Qué tal Mónica como actriz? ¿Qué tal? Ay. Pues fíjate, Mónica me sorprendió mucho. Yo la conocía de la televisión, del programa que ella en el parte con mi yerno, con Jorge Castro. Por eso es que ella conoce a Olivia Gabriela, porque ocasionalmente Jorge lleva a la niña a los sets, a la televisión, y allí es que Mónica ha compartido con la nena. Pero me sorprendió mucho, mucho. Hubo un momento, una escena particular en que el personaje de ella se rompe. Ella se rompe totalmente, todos los embelecos que se ha inventado se le vienen abajo. Y toda su realidad emocional, económica, familiar, amorosa, todo se le viene abajo. Y ella además se da 4 palos y llega sola a un evento importante. Y ella lo hizo muy bien, muy bien. Fue muy, muy sincera en un monólogo largo. Ella lo tenía que hacer todo y todo el mundo la va mirando, porque Transfor escribió esa escena para que se luciera la actriz. Y la actriz se lució. Felicidades, Mónica. No. Yo me río porque Mónica estaba nerviosa, porque estaba, pues imagínate, no solamente con Johanna, sino con grandes actores de mismo nivel. O sea, Linet es usted y tenga también. Y, pero Mónica ya tenía una confianza con Linet, porque ya habían trabajado anteriormente. Pero también en la película hay un mega cast también: Jorge Ramos, José Félix Gómez, Carola García, y entonces. Habían dos generaciones, las generaciones de los abuelitos y los jóvenes, que estaba Mónica y estaba, ay Dios mío, se me va el nombre. Marangeli.
Bueno, María Angelí, claro, pero Dios mío. Víctor Santiago también. Víctor Santiago, Dios mío, me va a matar él. Yo siempre lo llamaba por nombre diferente. Víctor. Víctor. No decía los nombres de los personajes todo el tiempo. Nos llamaba por... Sí, para mí es más fácil llamarlo por personaje. Lo llamo fuera de personaje, pues me pierdo. Pero fue bien, bien enriquecedor ver todas estas diferentes generaciones de actores trabajando y ver tanta experiencia juntos. Y entonces todo el mundo aprendía, o sea, todo el mundo. Yo me acuerdo en una parte, una escena que estaba Johanna con Jorge, cuando estaba esperando que Carlos Salles, el fotógrafo, iluminara, yo le preguntaba a Jorge de las películas de él, de las cosas que había hecho mientras esperábamos, ¿verdad? Y entonces, nada, mucha experiencia en el set y una experiencia bien de que te llena, que te llena. Vamos a ingresar a la conversación. Lineta. Lineta. ¿Cómo estamos, amores? ¿Cómo está? Brava. Qué bueno tenerte. Qué bueno tenerte. Parece que había un problema de internet. Conectar y desconectarte. Sí, estuve ahí conectándome. Pero nada, estoy con ustedes y es maravilloso. Qué lindo. Gracias por tenerme aquí. Qué lindo. Pregunta, ¿qué tal la hija? La hija que tenés a tu lado. La hija que tenés. Mónica. Mónica como hija. Mónica. ¿Cómo se portó en el...? Mira, maravilloso. Hay una cosa bien, bien divina. Conozco a Mónica hace muchos años. Hemos compartido como amigas, pero siempre la he visto como una hija, porque obviamente tiene, puede ser mi hija. Y eso nos ayudó, yo creo que en el proceso de la película. Pero una hija así tan rebelde como ella, yo no lo he tenido. Yo tengo un solo hijo, que es un varón. Tiene sus cosas, pero es tan rebelde como era el personaje de Mónica. Y tampoco yo creo que soy una mamá como era mi personaje en la película, tan recia, tan estricta, tampoco flexible, tampoco al día con la juventud, como me pasa a mí, Aline. Así que no fue fácil a Mónica verla como la amiga del jangueo y de compartir y de actuar juntas y hacer su mamá. No fue fácil. Gracias a Dios que ella tiene Claribel, que es su mamá, que yo la conozco. ¿Cómo? Que se te hacía difícil, porque tú te vas así, no lo puedo. Increíble. Porque no tiene nada que ver conmigo, o sea, la confianza que yo tengo con mi hijo, que Mónica sabe, y Mónica pues ha compartido, y bueno, te digo, como lo que tengo con Mónica es otra cosa, pues sí, se me hizo, no te puedo negar, se me hizo difícil ser tan ruda, tan estoica, tan fuerte, claro, con mucho amor, porque el personaje, como quiera, el amor que tiene por su hija es otra cosa, pero por cosas de la vida que le han pasado, pues se puso esa coraza y a lo mejor eso mismo le hizo daño a su hija. Quiero aprovechar. Hay un delay ahí. Creo que Linet. Anyway. Voy a intentar hablar. Es que la película con tres generaciones de espera. La abuela, que es Johanna. Linet, que es la madre. Y Mónica, pues que es la... Pero para mí, la hija. Pero para mí siempre fue la historia de tres generaciones de mujeres, y cómo bregan con la realidad de cada una, de cómo la vida la afectó a cada una por separado. Un segundito. Linet, le voy a pedir a producción que se ponga en contacto contigo. Producción, que se ponga en contacto contigo.
Parece que hay un problema con el tema del audio. Parece que hay un problema con el tema del audio. Y no se va a escuchar. Pero se van a poner en contacto contigo para solucionarlo. Se van a poner en contacto contigo para solucionarlo. Un segundito. Te voy a correr acá un segundito. La tenemos que... Porque si no, no se escucha el diálogo. Si producción se puede reunir con Linet, por favor, para... Quién sabe, tiene prendido la bocina del celular y está doble entrando. Mónica, tú estás trabajando seguido con grandes actores en televisión, tenés grandes actores, pero este reto fue diferente, ¿no es cierto? Porque el otro era como que comedia, es comedia y ya son todos amigos. Pienso que esto, la escena que estaban contando que fue difícil, ¿cómo la manejaste? ¿Cómo la trabajaste? Pues mira, yo tuve una acting coach en el proceso, ¿verdad?, de la película, que se llama Norville Fragoso, amiga, compañera del programa y actriz, excelente actriz. Y ella obviamente de la mano de Transform, fue trabajando conmigo, se pusieron de acuerdo para llevarme el mensaje y poderme dirigir por el camino que ellos querían que yo fuera. Y ella como acting coach quería que yo lograra algo en particular con la escena, y ella utilizó el método que yo nunca había pasado por esa experiencia. Excelente, excelente. Carlos, y fue bien chocante, no le voy a decir que me gustó porque no me encantó. ¿Por qué? Porque contanos, ¿qué es lo que te molestaba? ¿Qué era lo que no te gustó? Es que las escenas, eso es la cuestión de las películas, que las escenas hay que repetirlas varias veces, no es lo mismo que hacer teatro o televisión en vivo. Me costaba mucho mantener esa emoción, porque no era un sentimiento bonito en ese momento. Claro. Para el que vea la escena, se la va a poder disfrutar de otra manera, pero para mí el proceso actoral fue pesado, y mantener ese sentimiento se me hizo bien difícil. Es difícil. Mira, yo quiero aportar a eso, me acuerdo, no sé si es la misma escena que estamos hablando. Hay una escena bien tensa entre madre e hija, entre Linette y Mónica, y Mónica está metida, estamos filmando un hospital real, ¿verdad? Porque como sabes, tenemos que hacer reales porque es bien difícil, pues, recrearlo. Y entonces, pues, hay gente de verdad en el hospital. Y entonces Mónica está tan envuelta en su personaje y en su speech con Linette, y abre la puerta el guardia de seguridad del hospital. Eso fue un blooper. Mónica se viró y se comió vivo al pobre guardia de seguridad. Y igual estaba como que, espérate, pero después le explicaba que no era complicado. Pero Mónica estaba molesta porque, de verdad, ella estaba metida en el personaje. Fue una reacción, yo creo que como que involuntaria, porque yo jamás en mi vida normal... Pero natural que lo hiciera. Adelante a alguien, pero como tú dices, ya yo estaba ready para que tú dijeras acción. Y ya lo estábamos consiguiendo, y de repente, mira, sale alguien gritando y alguien hablando. Pero hello, estamos aquí en una película, o sea, por favor. Mónica se quedó con encanto, pero nada, pero igual entendió y todo entendió. Pero eso fue para que veas parte del compromiso que tenía Mónica con el proyecto, como tal. Y te lo digo, y te lo dije a ella en persona y lo digo aquí públicamente. Yo sabía que Mónica iba a hacer un buen trabajo, pero no sabía que iba a ser un excelente trabajo como lo hizo. Gracias. Ella se quedó con todas sus escenas y se fue profesionalmente a las pescosas con Johanna y con Linette, con esas escenas ahí pico a pico, a palo. Tú sabes, de verdad que Mónica no tiene nada que envidiarle a ninguna otra actriz, porque lo logró, de verdad. Yo estoy bien contento de lo que hizo por ella. Yo creo que fue un trabajo en equipo, porque nos llevábamos bien. O sea, el corillo de actores, los técnicos, los directores, la relación que había era una relación chévere. Y la vibra que había en el set era una vibra que te dejaba tú poder aportar ideas para crear con los mismos actores, ponerse uno un poco de acuerdo para lograr ciertas cosas. Y yo creo que la clave de que todo se viera así tan bonito fue eso, que tuvimos una buena relación y pudimos... pues lograrlo con comunicación. Mira, y no fue fácil. Un segundito, para terminar ese tema, para que vea el compromiso de todo el mundo. Nosotros estamos filmando El Conquistador. Y el cast mayor, o sea, Johanna,
Jofe, Jorge, pues tenían que salir a las 4 o 3 de la mañana de su casa para llegar al hotel. Y yo llegaba y hacía su trabajo, pero yo me acuerdo que como al quinto día, Jofe seguía con la energía, todo el mundo explotaba y cansado, y Jofe quería que llegara el otro día porque quería volver al set y seguir trabajando con nosotros por la energía que había, por la magia que había en el set. Tú sabes, por más fuerte que fuera, todo el mundo estaba metido en el proyecto. Me interesa el tema que planteó Mónica. A nosotros el enfoque nos sigue mucha gente que es el cine o estudiante. Jona, ¿cómo manejaba? ¿Cómo es que un actor, una actriz en tu caso, maneja ese tema de las escenas difíciles que hay que repetir, que el cine se tiene que repetir? Lo que estaba contando un poco Mónica, ¿cuál es tu experiencia que nos puedes aportar, por favor? Por favor. Ella tiene toda la razón. Es muy, muy difícil. El cine es muy cruel con el actor. Yo digo que es el vehículo en el que el actor es más vulnerable porque no controla nada. Todo lo es el guión, la iluminación, el sonido, el presupuesto. La cámara. Todo el mundo decide más que el actor. Que el actor de teatro vez entra en el escenario, domina todo. Y el editor después decide si lo que hiciste que te costó sangre, sudor y lágrimas, a lo mejor termina en el piso porque pues por alguna razón no cuadre o no es escogida la escena. Y entonces lo más difícil es precisamente que no se lleva la línea emocional del personaje de forma cronológica, sino que se hace, como bien saben ustedes, en virtud de las locaciones, donde se va a rodar esas escenas, pues todas las escenas que suceden en ese lugar se ruedan corridas, aunque no tengan realmente coherencia cronológica. Y entonces mantener el tiempo, la emoción, mantener la emoción y el arco dramático es muy, muy difícil. Por eso fue cuando yo vi a Mónica haciendo esa escena del salón de banquetes, en la que ella llega borracha y viene toda rota y llorosa. Y la es que muy bien, porque hubo que repetirla varias veces. Y hubo que repetirla para ángulos de cámara, etc. Y ella lo estaba haciendo cada vez con capacidad. Eso se logra con mucha dificultad y con mucha experiencia. Obviamente el coaching, la tutoría que le digo, Norwell, pues fue muy buena. Ella, Norwell, es magnífica actriz. Y había una materia prima muy buena con la que trabajar. Te agradezco este pedacito de explicación tuya. Me la voy a llevar para mis alumnos de la universidad, que yo di clase de cine en la universidad, porque fue magistral cómo explicaste el problema del actor en la diferencia entre el actor en cine y teatro, la diferencia que hay. Lo explicaste de una manera espectacular, te agradezco mucho, me lo voy a llevar este pedacito para mostrárselo. De verdad, miren, Linette está volviendo. Linette, vamos a tenerlo a Linette, a ver ahí, vamos a Linette. Vamos a ver. Sí, espectacular, espectacular, espectacular. Cuéntanos, ¿qué disfrutaste esta película? Dime que sé que tu personaje fue difícil, ya nos contaste, pero ¿qué tal el ambiente de la película? Cuéntanos un poquito. No, maravilloso. Contaba con un elenco excelente de primeros actores y yo creo que eso nos ayudó muchísimo. Había mucha empatía entre todos nosotros y volvemos, el que yo tenía una relación tan maravillosa con Mónica, con Johanna, o sea, de tantos años, el que yo conociera a la mamá de Mónica, yo creo que eso es bien importante, es fundamental cuando estamos, ¿verdad? No es tanto fundamental, es como te digo, maravilloso y tenemos que Dios nos dio esa oportunidad, ¿no? Porque obviamente no siempre nosotros los actores conocemos a los papás, a los hermanos, a la familia de nuestros compañeros,
pero ese bonding que se ha hecho entre nosotras desde hace muchos años, vuelvo a lo mismo tanto con Johanna como con Mónica, creo que fue fundamental, creo que fue bien importante. Yo incluso a veces yo decía, Dios mío, mi personaje lo tuve que trabajar porque yo no me llevo así con mi hijo, ¿verdad? Lo transportaba, lo llevaba a mí porque eran de la misma edad el personaje de Mónica era de la misma edad de mi hijo. Yo decía, pero es que yo, o sea, yo con mi hijo tengo una confianza, tengo un bonding, tengo un enlace, o sea, es tan maravilloso lo que nosotros nos llevamos que yo decía, diablo, yo no puedo pensar que yo pueda ser tan ruda, tan fuerte con un hijo. Pero nada, estaba rodeada de excelentes actores. Mónica, tengo que decir, es una actriz joven con mucho talento. Nos conocemos, volvemos desde mucho tiempo. Yo me acuerdo que Mónica inclusive en una ocasión tenía que hacer un trabajo y tuvo la confianza y la deferencia de venir donde mí para ayudarla a que la escuchara, cómo ella lo estaba haciendo, a ver qué yo opinaba. Y eso nos ayudó mucho en el proceso. Fue bien lindo, fue maravilloso, fue en tiempo de temblores y de... Oh my God. Fue un tiempo difícil, pero ahí estuvimos todos y de verdad, maravilloso. Y con si Johanna... Si me dan el permiso, quiero mostrar en esta escena que hemos conseguido entre la medianoche, nos hemos metido en el cuarto de edición a robar una escena. ¿Cómo? En la cual aparecen ustedes tres. Vamos a ver si se ve eso que están contando entre ustedes. Vamos a ver si es verdad. Abuela. Bendición. Te bendice. Cuidado que está caliente, hermano. Perdóname por no llegar al velorio de abuelo. Ay, no te preocupes, mija, que yo sé que tú estás bien ocupada con tu trabajo. Siempre se sentaba ahí a coger sombra y a comerse su limbercito de coco, ¿te acuerdas? Bueno, te llamamos porque no sé si te acuerdas que tu abuela está a punto de cumplir 75 años. ¿75 años, abuela? Pues déjame decirte que tú no pareces ni de un día más ni de un día menos de 74. Y queríamos saber si vas a estar con nosotras para celebrarlo. Claro, ¿cuándo es el party? No hay ningún party. Vamos a ir a misa. ¿Una misa? ¿Pero es un cumpleaños o un velorio? Nena, si a mi edad es prácticamente la misma cosa. Ay, no digas eso, abuela. Bueno, el punto es que vamos a ir las tres a misa y luego vamos a almorzar. ¿Pero a misa en serio? ¿Que tú tienes algo en contra de las misas? Madi, que fuera yo el anticristo, pero de ahí a celebrar un cumpleaños en una misa es como que... Bueno, la decisión ya está tomada, ¿ok? Miren. Es la primera vez que ellas ven algo. Es la primera vez que ellas ven algo. ¿Qué les parece? Johanna, ¿qué te pareció? Ay, cuéntame. Qué raro verse uno. Johanna tiene el micrófono apagado. Ah, mira, sí. Ella es espectacular, lo apaga y lo prende. Cuéntame, ¿qué te pareció la escena? Lo primero que me impactó fueron los colores. La luz. Ah, caray, pues yo no he tocado a nada. ¿No? ¿Se te escucha bien? Te escuchamos. Lo que más me impresionó, de primera intención, lo que me impactó fue la luz. Es una luz muy suave, muy, muy pastel, magnífico. La interacción de miradas que había, que hubo entre nosotras, estuvo muy bien, se logró muy bien. La Transfor, felicidades. Estamos hablando de Carlitos Sayas como director de fotografía de esta película. Partes de la película, están colorizando, se ve espectacular, me dice. Así que... De las primeras escenas donde se establecen ellas tres juntas,
y yo creo que un poquito ya la gente en esa escena va a poder saber cómo es esa relación entre ellas, porque se ve a la abuela, pues, como ella explicó al principio, bien dejada a la vida. El personaje de Lynette entra con ese paso firme y va adelante, porque ella es la matriarca con su hija, ella es la que manda, y la hija detrás con esa actitud rebelde. Yo creo que en esa escena se notó. Sí, quiero aclarar, como dice Pablo, Carlos Sayas es el fotógrafo, que es un gran fotógrafo, y en esta ocasión él diseñó la fotografía que fuera cambiando la luz según iba pasando las escenas. Por ejemplo, al principio vemos a la abuela, ¿verdad? A Georgina, que está un poco apagada, opaca, y según va pasando la película, empieza a ganar un brillo en ella, y Carlos Ayala hizo un trabajo increíble, ¿verdad? Bien contento por su trabajo en la película. Uh-huh. Acá tenemos un poquito de imágenes de... Ahí lo tenemos a Carlitos Ayala, un gran amigo de Enfoque, lo hemos entrevistado nosotros, él nos ha dado unas cuantas. Aquí tenemos, miren. Ay. Ay, tan linda esa escena. Esa escena quedó bella. Estoy loco porque vean la película. La película está bella. Digo, todo padre encuentra linda a su bebé, ¿verdad? Es solamente cuando el público la ve. Pero tú sientes cuando hay algo especial y en esta película se sentía... ¡Mira! Qué lindo porque ustedes me imagino que van recordando, ¿no? Las escenas que grabaron, van recapitulando todo lo que fueron haciendo. No, ya me acuerdo que la terminamos en febrero y el mes después vino el lockdown. Ay, sí. Que básicamente esto fue lo último que pudimos hacer antes de encerrarnos. Y... Una bendición para ustedes, qué lindo. Ay, no, pero yo tan triste, porque yo decía, contra tanto cariño y tanto empeño que le metimos a la película, y ahora va a haber que esperar, sabrá Dios hasta cuándo, para poder disfrutarla, pero ya casi. Estamos ahí, estamos en la lucha, sí. Sí, miren, la película está en postproducción, faltan cositas de ADR, que voces y ese tipo de cosas, pero la película está en otro lado. A mí la imagen que me gusta es esta. Qué lindo que se ve bello. No, se ve bella. Bella. Yo quisiera hacer mención del personal de... Ahí se fue. Johanna. Me imagino que creo que estaba hablando del personal de la producción. Yo sé que ahí estuvo Margarita Ponte, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Estuvo Margarita Ponte de sonido, estuvo Togo Rotore, que la productora. Quiero hacer reconocimiento. Sí, dígalo, por favor. Sí. Todo el mundo en producción fue súper eficiente, súper dedicado y súper gentil y elegante. Fueron en su con todo el mundo, desde con la gente de la comida, el craft service, el catering, el tuarista, la maquillista, los portistas, todo el mundo funcionó con elegancia, con buena voluntad. Fue el productor y su socia, la productora ejecutiva Soco, y todo el mundo realmente, todo lo fue un redondito, tan hermoso que nos quedamos con las ganas. Y entiendo que Mónica se sienta muy frustrada de que por fin no tengamos que esperar para ver el producto final en las salas de cine, pero llegará el momento. Y luego haremos otra, porque la vamos a hacer. Sí, porque actitud de aprendizaje, ¿no? Una sabia ahí diciéndole un poco a Mónica, tranquila, Mónica, ya viene la película. Ajá. Mónica con la juventud, ¿viste? Como que ya la quiere ver completa. Ahora va a venir a Enfoque a tratar de buscar a ver si podemos robarle más escenas de película. Va a estar ahí. Pero Johanna dice, tranquila. Y en el personaje de Lynette, ¿qué le diría ahora a Mónica que quiere ver la película? El personaje. Después del cambio de Mónica tiene un arco bien, bien claro, ¿verdad? O sea, todos los personajes, perdón que interrumpa la pregunta,
pero todos los personajes empiezan de una forma y terminan de otra. Así está que bien. Para tu pregunta, yo, tienes que preguntarle a ella. Al principio de la película la vimos bien dura con su hija. ¿Qué le diría ahora en el personaje a su hija diciéndole, ay, que quiere ver la película? ¿Cómo la regañaría? El personaje, mi amor, tienes que verla. O sea, por favor, déjate, porque ya uno se va, uno empieza como que, oye, tienes que verla. O sea, hazme el favor. O sea, ¿qué te pasa? Tú como siempre estás como una loca por ahí, pero o sea, tú eres mi hija. Sabes que te amo tanto. Ya. Yeah. Que yo sé que es necesario que tú la veas. Así que siéntate y ve la película. Ya. La maestra, ahí espectacular, me encantó. Ya se metió en personaje, pero ahí estaba en buena ahí porque no te regañó. Mira, Joana me dice, tiempo al tiempo, mira vos, interesante. ¿Qué otros personajes? Cuéntame los otros personajes, ¿cuál es el papel? Ay, Jorge. Transform. Bueno, está Jorge Ramos, ¿verdad? Que es el Transform. Sí, ¿cómo resumo a Jorge? La película es O Finish Business, ¿verdad? Cosas que dejaron a mitad una generación. El galán. Y estoy dando un habla. Y 60 años después se reúnen estos amigos y a terminar las cosas que dejaron a mitad. Y obviamente Jorge es el interés amoroso del personaje de Johanna. Pero no ha contado qué es lo que pasa en eso. Pero mira que tengo a mi esposa al lado regañándome, diciéndome que estoy diciendo mucho spoiler. Pero digamos que hay un quinceañero, está el quinceañero de la abuela, me quiero imaginar. Sí, bueno, la idea central de la película es esta abuela que va a tener 5, que nieta descubre que nunca le hicieron un quinceañero, y entonces decide hacer un quinceañero para su abuela en contra de la voluntad de su madre, y decide buscar a todos los amigos de high school de la abuela. Obviamente 60 años después, y todo tiene su cambio, ¿verdad? Su vida lo llevó por diferentes lugares. Y ahí está el personaje de Jorge Ramos, que es el amor que se quedó a mitad. Está el de José Félix Gómez, que es tremendo, que tiene una relación con Carola García súper cómica. Está Moncho, sabía el nombre completo de Moncho, Dios mío. Aquí yo soy malo para los apellidos. Ay, discúlpenme. Ramón Saldaña. Está en la película. Ah, Eric Pérez. Que se la come también en sus escenas. Tú sabes. Y ¿sabes? La película es bien rica en personajes. Eric representa el maceta o cascarrabia de esa generación. Moncho es el gigolo de esa generación. Cada personaje representa algo en la película. Okay, y todo tiene sus arcos en la historia. Yo creo que es una película que mucha gente se va a poder identificar con ella, porque yo creo que todo el mundo ha pasado por un drama familiar. Yo creo que todo el mundo tiene su abuelo, su abuela con el cual ha tenido una relación bien cercana. Nadie quiere ver a un abuelo triste. Las diferencias con los padres, en el caso mío, yo tenía varias cositas de las cuales yo me podía agarrar para identificarme con el personaje. Y yo creo que es una película bien, la que mucha gente se va a poder ver identificada, porque van a llorar, van a recordar, van a reír y a la larga van a celebrar, porque yo creo que también es una celebración de la vida esta película. Me trajiste un recuerdo súper lindo. La verdad que me encantó porque yo me acuerdo que estaba casado ya en Argentina y iba a visitar a mi abuela. Y mi abuela me decía, no vengas a visitarme a mí, anda a visitar más a tu mamá. Porque yo en la casa de mi abuela la pasaba genial. Me acuerdo que me hacía mi bife con batata frita y qué sé yo, y me atendía y todo. Y yo tenía 25, 26, 27 años, iba a visitar a mi abuela. Y a mi mamá cada tanto iba, pero donde la pasaba bien era en la casa de mi abuela, que era espectacular. Y ahora les voy a hacer una pregunta. Con todo el permiso. Johanna Rosalí, ¿cómo fue su festejo de 15 años?
A cada uno de ustedes les voy a preguntar cuál fue su festejo de 15 años. Yo creo que Johanna tiene que haber debutado. Bueno, ¿vale? Pues mira, en mi caso, mis papás querían que yo hiciera mi debut. En mi época se hacía debut en sociedad. Por eso, en mi caso, en mi época se hacían debut en sociedad a los 15 años. No se hacía una fiesta de quinceañero. Lo que presentaban a la niña en algún club, en el Casino de Puerto Rico, en el AFDA, en el Caparra Country Club, en el Club de Leones. En mi caso, yo me negué rotundamente a los 15 años porque yo era chiquita y flaquita y mis intereses estaban en otra cosa. Yo era actriz. Pero insistieron, hasta me mandaron a hacer un vestido con un diseñador. Y bueno, a los 16 accedí. Y para que no quiere caldo tres tazas. Bueno, en mi caso, no quería... Un año completo. Dos veces en el Casino de Puerto Rico de Acta de España, pero me puse el mismo traje las dos veces. Así que le saqué el jugo. Yo no sabía nada, pero me imaginaba que iba a ser una historia. Linette, ¿te acuerdas? 15 años. ¿Cómo fue la fiesta? Pues mira, tengo que decir que en mi caso, mi mamá siempre ha creído en los quinceañeros, porque mi mamá siempre decía, ¿verdad? Cuando nosotras nos criamos, que el quinceañero ella lo podía, ella organizar, ella era la que estaba al tanto de eso. Cuando nos íbamos a casar, pues ya pues teníamos que compartir con el novio, la familia del novio. Mi quinceañero fue en el Salón de los Espejos de la Casa España. Mi papá y mi mamá, mi papá sobre todo, era toda la vida socio de la Casa España. Y fue en el Salón de los Espejos. Yo pedí a mí me encantaban las flores, yo quería que todo era con flores y así mismo fue. Yo tenía un columpio en la entrada donde yo recibía a mis amigos con todo lleno de flores. Me lo organizó Jenny Sosa de Remy, en ese momento Jenny Sosa. Mi traje me lo hizo Carlota Alfaro, que de hecho se lo hizo mi hermana mayor, Alicet, y entonces ese mismo traje me lo ajustaron a mi tiempo. Yo me llevo Alicet me lleva 2 años y medio, y ese mismo traje me lo ajustó una de las modistas de Carlota Alfaro, y después a mi hermana pequeña, que yo le llevo 9 años, también fue el mismo traje. Y se lo ajustaron a ella para la época. Y después debuté también en sociedad en la Casa España. Me acuerdo, ahí fue bien lindo, me acuerdo que casualmente quien coreografiaba el baile del debut era la mamá de Lili García. Así, imagínate tú, ella es Cátala, Lilian Cátala, era la coreógrafa de toda la vida de la Casa de España. Incluso cuando mi hermana, que fueron 2 años y medio antes, pues tiene que haber estado allí Mariam, cosas de la vida, Dios mío, ¿verdad? Cosas de papá Dios, que ahora somos tan amigas y coincidimos en el ambiente artístico, pero somos muy, muy amigas. Tenía que estar allí mi amiga y yo no la reconocí en ese momento, aunque ella ya era actriz, ya estaba trabajando, pero como bailarina no la reconocí. Pero sí, yo tuve un quinceañero, sí, con mis 14 damas, porque eran 14. Sí, porque la quinceañera era yo, pues eran 14, se escogió los trajes, los colores, con colores pastel, teníamos también los muchachos que eran como los ujieres, que eran, sí, tengo que ser bien honesta, fue bien tradicional. Tengo mi álbum, por ahí está mi álbum de quinceañero, yo con, después en el debut, ya tú sabes, con la orquídea, con, pues, pero sí, fue bien tradicional. Yo tuve... Y entonces mi mamá también decía, volvemos, aparte de eso de que
pensando que después se casaban y que después entonces ya no podía tener tanta inherencia, aunque, ¿verdad?, le toca a los papás de la novia las bodas, pero no iba a ser lo mismo. El contrario al quinceañero, que ella era la que lo hacía, y ella era la que lo organizaba, y ella era la que se dedicaba a buscar quién todo, ¿no? Pero también notaban la opción, quieres un viaje, quieres... Pero yo misma, ahí me fui más como mi mamá, yo decía, pero es que un viaje lo puedo tener cuando quieran, pero un quinceañero es único. Una vez. O sea, ah, claro, porque sí, por ejemplo, mi hermana mayor pedía un viaje, yo iba a ir también. Si yo pedía un viaje, mi hermana mayor iba a ir conmigo y mi hermana chiquita. Ah, qué inteligente, no, pues qué inteligente. Y nada más. Muy así bien, me encantó. Qué lindo recuerdo. Voy a traer algo acá, Laura Alemán. Mi madre en casi todas las películas, Lynette, lo dice Laura Alemán. Mi otra madre en Cristina Bazán, Johanna Rosalí. Y la jebota hermosa, Mónica. Qué lujo. Le mando un abrazo enorme y a Transfor también, Laura Alemán. Les manda. Saludos, Laura. Mónica, ¿y tu quinceañero? No, yo no tuve quinceañero. Yo de viaje. No fui de las que pedí un viaje. Yo pensaba que un quinceañero iba a durarme una noche. Yo estaba al revés de Lynette, que un quinceañero me iba a durar una noche y yo quería algo. Está en los personajes ellas. Y entonces mi mamá me regaló mi primer viaje a Europa. Wow, qué lindo. Un viaje que nunca, nunca, nunca voy a olvidar. Todavía tengo muy claras las imágenes en mi mente de cuando vi el David, de cuando estuve en la Torre Eiffel. Un viaje largo, fue un viaje de casi un mes. Wow. Porque una mujer que ha viajado mucho y pues antes de mis 15 años ella no me llevaba a esos viajes tan largos con ella porque pensaba que yo quizás no lo iba a disfrutar tanto, pero no me arrepiento de haber tenido eso como regalo. Vamos a mirar algo a ver qué les parece. A ver, de Mónica. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí de Mónica? ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Mira! Chicos, yo no sé si ustedes lo saben, pero textear es un arte. Hablen claro y editen los turn-offs. Es bien súper fácil. Les voy a dar una listita de cosas que deben dejar de hacer para que vean cómo las chicas dejan la pichadera. Loco, si no la conoces, no le pidas una foto. Sabemos para qué la quieres. Seriously. Si saliste de un date, no le pidas sexting right away. Oh. No le vayas a decir baby. Y sobre todo, no envíes una foto de tu package. Not interested yet. Mejor, pregúntale cómo está, qué hace, hágale conversación nítida. Puede que así te acepte un segundo date. Y Andrés es viejo. Pero estás igual. Estabas con la Rita y con María Coral. Con María Coral Otero, también una amiga de la casa ahí de Enfoque. Miguel, te traje un recuerdito ahí que Laura me dijo, toma este comercial que le va a encantar, que cuando, porque ahí se hicieron súper amigas, me dice que se hicieron súper amigas en ese comercial. Y con María Coral, que ya tenía relación porque nosotras somos primas segundas. Ese proyecto estuvo antiguo, pero wow, hace, yo creo que como... 8 o 9 años, como 8 años yo creo, de ese comercial. Qué bueno, qué bueno. La felicito, me encantó el trailer, el pedacito que les pude robar para verlo, me fascinó, estoy esperando que salga la película. Sabemos que en este momento vamos a tener que esperar un poquito que la pandemia baje para ir al cine. A Mónica Pastrana la vamos a medicar para que se tranquilice, y para que esté tranquilita, que le damos una pastillita, así cada tanto, que siga actuando. Nos hemos quedado con las ganas de saber cómo celebró a Transfor su quinceañero. Transfor, yo sé cómo lo hizo. Sí, espera, filmando una película. La única manera que tiene Transfor de disfrutar su quinceañero. Ya, los 15. Yo borré cinta, no me acuerdo realmente. Ah, pues la pasaste bien.
Lo más seguro la pasé con un par de amigos viendo televisión o jugando Atari, porque yo siempre era aburrido cuando chamaquito. Es que para los nenes aquí en Puerto Rico como que no se le hace tanto ruido como a las nenas. No, y es interesante. Yo casi se lo celebré a Fernando, tengo que aceptarlo, que digo, ¿verdad? No fue un, pero creo que fue a los 16 que le hice un surprise, pero en punto fijo, con los amigos, sí. Wow. Porque no tenía niña, fue. Tenemos unos minutos. Sí, discúlpame, dime. Sí, Linette. Sí. Lo que me gustaría, antes de irnos, tenemos unos. No hay mucho, a menos que sean judíos. Los niños varones judíos sí tienen una celebración importante. Sí. Es verdad. Ya nos dio un... No, pero no, en nuestra cultura no les toca mucho. Somos nosotras las que nos tenemos que vestir de mariposa. Exacto. Una pregunta. Tenemos poquitos minutos, pero necesito algo. Porque yo sé que Joana y todos tienen nuevos proyectos. ¿Cuál es, Joana, el nuevo proyecto que viene por ahí? Algo estás inventando, estoy seguro, Joana. ¿Viene algo por ahí? ¿De algún proyecto laboral, de actuación, algo? ¿Yo tanto? Sí. Bueno, no. De teatro imposible, cariño. Tú sabes que estamos todos recogidos a buen vivir. Estoy escribiendo en el periódico y hoy precisamente salió la más reciente, que se llama Saber Decir No. Por eso yo decía, algo está haciendo. Joana no se puede quedar quieta, algo se está inventando. Y ahí está, la tenemos de escritor escribiendo. Linette, algo que venga por ahí. Mira, todos los jueves estamos en la plataforma, en Facebook, si buscas Punto Fijo, sí. Estamos Wanda Saiz y esta servidora haciendo Jartitas de Odio y Llenas de Maldad. Ya estuvo con nosotros ahí nuestra querida Mónica Pastrana, compañeras también. Lo estamos haciendo, obviamente, virtual. Otra plataforma, otro concepto, no como el que teníamos originalmente hace 3 años, pero sí estamos todos los jueves a las 8:30, Punto Fijo, la plataforma de Facebook, Punto Fijo, nos puede buscar. Ayer estuvo con nosotras Doña Soto, un personaje que hace nuestra querida Suzette Bacó. Voy ahora en este momento a emplazar a Johanna para que esté con nosotras. Tenemos una sección que se llama Jugando ping-pong, que es de preguntas, ¿verdad, Mónica? Que es pasarla bien, para reírnos y para pasarla bien. Así que estamos todos los jueves, 8:30, Punto Fijo, en Facebook, con Wanda Saiz, esta servidora, y se puede meter para saber quién vamos a tener de invitado la semana que viene. Excelente, eso es lo que quería. Y Mónica, además de televisión, por supuesto, cuéntanos. Pues nada, los martes estoy en Raymond y sus amigos en Telemundo, seguimos allí a las 8 de la noche en vivo y ya llevo casi un mes como invitada en un morning show en la radio, así que vamos a ver qué pasa con eso también. ¿Y algún proyecto por ahí que esté viniendo? No, todavía. Estoy ahora enfocada en eso de la radio, tuve la oportunidad hace varios años de hacer radio y es una plataforma que también me gusta mucho. Y estoy cruzando los dedos para que se pueda dar ese proyecto de radio. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Me encantó, especialmente las tres figuras que tengo ahí. Gracias por haber conocido a Johanna Rosalí, a Liné Torres, a Mónica Pastrana. A Tranford ya lo tengo como amigo. Lo entrevistamos hace 2 días y la semana que viene lo entrevistaremos de vuelta. Les agradezco un montón todo lo que aportaron. Y vamos a ir a ver esa película, vamos a llenar el cine y va a ver el la segunda parte del quinceañero, estoy seguro que va a aparecer por ahí. Exacto, ya está el nombre, pero hay una segunda parte. ¿Ah? ¿Cómo, Linette? Yo espero en Dios que eso así sea, así va a ser decretado. Escríbela desde ya. Muy bien, me gusta. Acuérdate, es que Mónica. La secuela es que el personaje de Linette va a librar la escena. Buscándole pareja a la mamá. Johanna le va a buscar pareja, estoy seguro ahí. Sí. Sí, para que se le quite la amargura. Eso. Nada, buenas noches. Tranford, despídete y nos vamos.
Primero quiero dar las gracias a Enfoque por invitarme a mí y a las actrices. Es la primera vez que veo a las tres desde que terminamos la película. Para mí sigue siendo un gran honor compartir con ustedes tres. Verlas tres nuevamente me da alegría, así que las quiero un montón y espero verlas pronto en el cine y en persona otra vez. Dios las bendiga. Un placer, un placer. Hoy fue un día de lujo. Muchísimas gracias. Amén. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bye bye.